Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que le esté yendo bien. Un video corto, bien. Recién estaba revisando ahí los comentarios de los videos y alguien me dice: ¿qué máquina puedo armarme por $350? Estamos hablando de Uruguay, ¿no? Y yo pensé: eso es un. A ver, es un presupuesto. Cualquiera te diría: es un presupuesto muy bajo, ¿no? Muy, o sea, muy poco dinero. Pero después fue tan simple como mirar hacia mi costado, o sea, mirar para este lado. Y de hecho, yo tengo mi máquina, no debe salir $350, debe salir menos, de hecho. Bien, vamos a mostrarles. Esta es mi máquina actual, es una APU AMD A78. Bien, perdón, A8, 7600 con 6 GB de RAM. Poco la RAM. Lo justo. Tengo Windows 10. Y en mi caso voy a mostrarles que de hecho, bueno, lo que tengo. Sí, lo que tengo son varios discos, ¿bien? Bastante discos. Tenemos uno de 500, dos de 500, uno de 1 TB y uno de 160, ¿bien? Bueno, es una máquina, es una. De ASRock, ¿no? Bien. Y de hecho, si nos fijamos, tengo la memoria, tengo la gráfica integrada. Bien, la gráfica que yo utilizo es la gráfica del CPU, ¿eh? No, no es que tenga. No es que tenga una gráfica externa, ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, si nos fijamos. Nos vemos aquí, tamaño de la memoria es 24 megas, se podría subir a 2, esto sería 1 giga, se podría subir a 2, sí se podría subir a 2, pero realmente, a ver, a mí, cuando yo estaba probando, lo primero, mi primera idea fue cuando instalé esta máquina, fue poner de 2 gigas, compartir 2 gigas, que es lo máximo que se puede compartir con esta gráfica, y realmente me puse a dar cuenta que la mayoría de los juegos. No llegaban a utilizar 1 giga, no llegaron a utilizar 1 giga, ¿bien? Y ese giga era 1 giga que yo te estaba quitando al sistema, ¿bien? Cuando en realidad no estaba utilizando, ¿bien? Vamos aquí, esto es Windows 10, 6 GB de memoria, uno compartido con la tarjeta gráfica, bueno, un procesador de 4 núcleos y 6, ¿bien? 4 procesadores gráficos. Perdón, 6 procesadores gráficos y en este caso 4 CPUs, ¿bien? O sea, 4 son 2 núcleos y 2 núcleos lógicos, ¿bien? 4 núcleos lógicos y el otro serían en este caso, son los otros 6 núcleos, son para la tarjeta gráfica, ¿bien? Y bueno, memoria DDR3 y bueno. En este caso, una memoria que no me lo dice, pero la memoria está corriendo a unos 1866 MHz. Bien, el único detalle que tiene utilizar APU es que cuando vamos a utilizar APU precisamos memorias de la frecuencia más alta posible. Bien, aquí estamos viendo, estamos en la página de AMD. Bien, estamos viendo que es un procesador de la familia AMD A-Series. Bien, eso primero. A8 APU sería APU para escritorio. Y bueno, acá tenemos especificaciones: 4 GB de caché L2. Bueno, cantidad de núcleos, cantidades de núcleos de GPU. Bien, cantidad de threads. Bueno, soporta hasta 2133, lo cual está bien. Y bueno, en DDR3, memoria DDR3 hasta 2133. Bien, y bueno. Y aquí me dice, bueno, en este caso lo que es la especificación es la tarjeta gráfica, ¿bien? Es un DirectX 12, 720, una frecuencia base de 720, 384 cores, en este caso CUDA, perdón, Steam Coders, Steam Core, ¿no? Perdón, CUDA Core sería si fuera AMD, si fuera NVIDIA, pero es AMD, entonces son Steam Cores, ¿bien? Núcleos Steam, ¿bien? Soporta Dual Graphic, ¿bien? Soporta. DisplayPort HDMI y VGA, ¿bien? En este caso, el soporte de tanto, a ver,
si DisplayPort o HDMI, voy a depender, no en este caso de particularmente del CPU, sino de la motherboard. Bien, si nosotros tenemos una mother, bueno, por ejemplo, este es, bien, empecemos diciendo qué es lo que yo le propongo, la idea que yo le doy para es un algo tan acotado, bien. Sería este procesador, en principio este procesador, bien. Este procesador acá en Uruguay se puede conseguir en el entorno de los $90 hasta 100 o 120, entre 90 y 100, hasta 110 creo que se puede conseguir, depende de nosotros lo compremos, bien. Va a depender un poquito, bien, pero es el mismo, A8 7600, bien. Hay la versión K, bien, si, a ver, existe una versión que se llama 7650K, que es una versión con que está desbloqueada, o sea que se podría overclockear. Overclockear básicamente es subirle un poquito la frecuencia, un poquito más. Pero ya, a ver, en este caso, si vamos a utilizar un procesador desbloqueado, o sea que lo vamos a overclockear, ya tendríamos que estar pensando en poner un ventilador externo, o sea un fan cooler extra, por lo cual no sé si vale tanto la pena, porque ya se nos iría. La diferencia del 7650K es que son como mínimo estaría $120. O sea, yo lo he visto como mínimo $120. Además tendríamos que sumarle un fan cooler extra si queremos overclockearlo. Entonces ya se nos iría un poco un presupuesto un poco más. Se nos iría un poco más el presupuesto, ¿no? Entonces yo recomiendo este, el A8 7600. ¿Bien? El segundo componente que vamos a utilizar sería esta. Esta es una A68 de marca ASRock. Es una madre muy pequeña, muy muy pequeña. Es una compacta, es una mini ATX. Bien, de hecho podríamos ponerlo en un gabinete pequeño sin ningún problema. Bien, vemos que tiene un PCI Express, un PCI Express y dos PCI normales. Bien. Perdón, un PCI Express 16X para una tarjeta gráfica, un PCI normal, que sería este, perdón, y esto sería un mini PCI, bien, un PCI Express 2X, bien. Tenemos DisplayPort y DisplayPort y VGA, por lo tanto podríamos tener dos monitores, lo cual no sería muy recomendable, bien, más allá de que quizás nos serviría, por ejemplo, si en esta conectaríamos para acá conectaríamos para jugar, por ejemplo. DisplayPort jugaría, estamos jugando en monitor 1080, por ejemplo, y acá pondríamos un monitor más chiquito como para hacer unas cositas más ahí, pero tenemos una gráfica muy acotada, tenemos un procesador muy chico y una gráfica muy 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 acotada, o sea que yo realmente no recomendaría utilizar en este tipo de configuraciones dos monitores, no, porque estaríamos dividiendo, básicamente estamos haciendo es dividir la potencia de la GPU, en este caso la tarjeta gráfica integrada, en dos partes. No es algo muy recomendable, ¿bien? Tenemos cuatro SATAs, estaríamos bien. Podríamos poner tres discos duros y una lectora, de lo cual estaríamos bien. Dos memorias, ¿bien? Lo recomendable sería 1866 para arriba, ¿bien? Y no mucho más, como vemos es bastante básico, tiene cuatro puertas USB, o sea en este caso son 2.0, tiene dos, tiene cuatro 2.0, dos acá, dos acá y 3.0, dos más, bien acá, y por ejemplo ya tendríamos, bueno, tenemos, bueno, lo normal, podríamos ponerle, a ver, vamos a verlo un poco más grande, este es un poco más grande, lo normal, acá por ejemplo, acá tendríamos lo normal, que sería, que podemos conectarle USBs, alguna USB más, no estoy viendo en este momento dónde están, bueno, pero tiene que tenerse así, que esta, bueno, acá hay dos más, bien, podemos poner cuatro USBs más, por ejemplo, dos USBs de delante y bien, dos USBs de delanteros, que podrían ser, bueno,
La diferencia de estos modelos es el hecho de que tienen ciertas limitaciones, ¿no? Como pocos. Es un chipset económico, entonces tiene pocos SATAs, tiene pocos UCBs y bueno, ¿no? Y no soporta procesadores de mucha potencia, pero en realidad este socket no tiene procesadores de mucha potencia tampoco, ¿bien? Lo que yo le puse, que es un. Este que yo puse acá es una 8, y de hecho. Lo más grande que hay para FM2 Plus, que es este socket, es para este tipo de configuraciones A10, que también son procesadores de 4 núcleos, pero un poquito más grandes que los de los A8. ¿Bien? No es que haya tampoco gran diferencia, ¿no? Como ven, aquí tenemos todas las componentes, ¿no? 10 UCB 2.0, 6 frontales y 4 posteriores y 6 frontales. ¿Bien? 6 frontales serían los que se pueden conectar a la rack. Bien. Y entonces, bueno, está PCI Express 3.0. Esto, la mayoría de estas cosas, yo nunca miro esto, no le doy mucho aporte, porque esto es todo publicidad, básicamente, ¿no? A ver, si entendemos cómo funcionan ASRock, cómo funciona ASUS o cómo entienden todos los demás, en realidad, a ver, ASUS, ASRock, Gigabyte o quien sea, la marca que se nos ocurra, en realidad no es el fabricante, no es el que fabrica la MAR, ¿bien? Sino que es un ensamblador, ¿bien? En este caso, AMD les da, en este caso, el chipset, ¿bien? Y después lo que hace, les da el chipset y lo que hace ASRock, lo que hace otros, ensamblan todas las piezas y te las venden, ¿bien? Entonces no es que, si yo compro una FM2, si yo compro una A68, que es este caso, la 68 de ASUS o de ASRock o de Gigabyte vaya a cambiar, no es que porque yo compre la 68 de, por ejemplo, de ASUS va a tener en vez de tener 4 SATA va a tener 16, no puede, porque en este caso, de hecho, ellos lo único que hicieron fue ensamblar lo que le dieron, el chipset que le dio AMD, bien, y el chipset dice que tiene soporta. O por ejemplo, vamos a encontrar una A68 con 4 DIMMs de memoria, por ejemplo. No existen, no hay, porque de hecho este chipset soporta solamente 2. No soporta 4, ¿bien? Entonces, yo le puse esta ASRock por el hecho de que acá en Uruguay el ASRock es una marca relativamente económica. Y a mí, en lo personal, es una marca que me gusta mucho. Me cae muy bien, ¿bien? Tengo máquinas, tuve varias máquinas usando ASRock y no tuve ningún problema, ¿bien? Otras marcas más económicas, como, qué sé yo, hay otras marcas económicas a las cuales quizás yo no recomendaría, porque no me han dado buenos resultados, pero tampoco voy a hablar de ellos, ¿no? Entonces, como marca económica que yo recomiendo es ASRock, ¿bien? Bien, y el tercer componente que le voy a recomendar es una memoria de 8 GB, que sería, de ser posible, esta, una Kingston, ¿bien? Podemos encontrar, mostré en realidad, porque el hecho de que podemos encontrar cualquiera de las tres variantes, que es una Kingston, son de 8 GB a 1866, ¿bien? Estas tarjetas, estas memorias están en el entorno de los 85 dólares, un poquito más. Podemos encontrar de 4 GB por 50 dólares, por 40 dólares, ¿bien? Pero en este caso, como vamos a poner, como digo, como tenemos solamente dos slots de memoria, bien, solamente podemos poner dos, vamos a poner directamente de entrada una sola de 8, una sola de 8, así a futuro podemos poner otra de 8, bien, y porque, por ejemplo, si nos fijamos aquí en las características técnicas, por ejemplo, nos dice que esta memoria va a 1866 con un siendo un CAS 10, bastante bien, CAS 10, bien, este es el modelo particularmente, bien, es la Kingston HyperX Fury, bien, yo siempre trato de buscar esto que es la datasheet, que es la información básica de la memoria, que lo que me dice es que esta memoria, por ejemplo, originalmente no corre a 1600, bien, sino que esta memoria
por ejemplo, en realidad es una memoria DDR3 de 1333, bien, que por medio de perfiles XMP, bien, si por ejemplo nos fijamos, los perfiles XMP o los perfiles AMP, bien, es por defecto viene, o sea, utilizando los perfiles XMP se auto overclockea, bien, se auto overclockean a 1866, bien, se auto overclockean a 1866, y por eso es que siempre este tipo de memorias vienen disipadas, vienen refrigeradas, porque en realidad esta memoria es de 1333, bien, volvemos aquí, esta memoria es de 1333, solamente que utiliza un tipo de overclocking automático que se llama AMP o XMP, bien, vamos aquí, la diferencia es que Extended Memory Profile es de Intel y en AMD sería AMD Memory Profile Technology, que sería AMP, es lo mismo, solamente que AMD lo usa a su manera y, o sea, Intel lo hace a su manera y AMD lo hace otra, ¿bien? Pero es exactamente lo mismo, hace un overclocking de forma automática y segura, ¿bien? Entonces, si yo a esta memoria la llevo más allá de 1866, no, a ver, el fabricante, en este caso que es Hinton, no me asegura que va a funcionar correctamente, pero en este caso, si yo la dejo en este overclocking automático, va a funcionar correctamente, ¿bien? Entonces, esos serían los tres componentes básicos que tenemos que empezar para un PC de gama baja, un PC de bajos requisitos, ¿bien? Y vamos a ver, por ejemplo, acá yo tengo algunos juegos que yo estoy jugando en esta PC, ¿bien? Por ejemplo, bien, Call of Cthulhu, bueno, son juegos no son muy granos, juegos de Oblivion, Devil Within, Final Fantasy 9, Lara Croft, Layer of Fear, Mickey número 9, PlayStation Pro Evolution 2006, Resident Evil, los dos remaster, bien, Silent Hill 2, Tomb Raider el 2013, Victor Bram, Shadow, The Witcher, The Witcher 2 y muchos otros. De hecho, acá por ejemplo tengo otros por fuera, ¿no? Pero por ejemplo, el Alchemilla, el Dark Souls 1, en muchos, hay muchos juegos. A ver, y de hecho, por ejemplo, yo le voy a dejar en mi canal, por ejemplo, yo estoy haciendo una lista de todos los juegos que puedo correr, de todos los juegos que estoy corriendo en mi PC, bien, en esta PC con estas características, bien, como vemos, bien, gameplays, Ultimate Marvel vs. Capcom, Lara Croft, The Art of Life, Resident Evil, Shokalaili, Paladins, Call of Cthulhu, Final Fantasy 4, y bueno, y podríamos seguir, ¿no? Hay muchos más, ¿bien? A ver, tampoco vamos a pretender que con una 8 correr un juego a 1080p a 60 fps, no, o en un gráfico ultra, ¿no? Por ejemplo, no, sino yo normalmente lo que hago es utilizar, en el caso como utilizo, estoy utilizando cable VGA, porque de hecho mi monitor no tiene, la tarjeta gráfica que yo tengo no tiene, la motherboard que yo tengo no tiene ni HDMI, ni DVI-D, ni DVI, ni DVD, sino que solamente tiene opa, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Esas son cosas que odio de Windows 10, ¿bien? Hay que dar mucha vuelta para encontrar esas cosas, ¿bien? Como ven, yo estoy utilizando en este caso una resolución de 1360x768. Por lo tanto, la mayoría de juegos que yo estoy jugando en esta PC, actualmente estoy jugando a 720p, ¿bien? Es decir, a esta resolución, que sería 1280x720, ¿bien? Y la mayoría de los juegos
toqueteándole un poquito la configuración, bien, puedo jugar en bajo o en medio, como mucho en medio, algunos juegos hasta 60 frames, algunos a 30, alguno que otro a 30, y así, ¿no? Obviamente hay que es lo que tiene. Son requisitos, o sea, es una máquina con especificaciones técnicas muy, muy, muy acotadas, entonces hay que toquetear un poquitito los parámetros, bajar y toquetear algunas cosas, modificar algún filtro, una cosita de eso. Pero de hecho, ya les digo, en mi caso yo toqueteo por el hecho de que, bueno, a veces prefiero que se vea un poquito mal, pero que tener un poquito más de frames y ese tipo de cosas. Pero yo les digo, esta máquina es un... con esta configuración que yo estoy mostrando acá. De hecho, yo tengo, en este caso, yo lo mostré con... yo tengo 6, no tengo 8, ¿bien? Pero con estos 6, utilizando una de 8, lo que se podría hacer es compartir 2 GB a la GPU, ¿bien? La iGPU, compartir 2 GB, nos quedarían 6 GB disponibles. Y lo único, sí, lo único detalle que tiene, y es que para jugar en esta PC, tenemos que cerrar todo, ¿bien? Cuando yo me pongo a jugar, tengo que cerrar el navegador, tengo que cerrar todo lo que pueda, ¿bien? Porque estamos hablando de que tengo recursos un poquito limitados, ¿bien? Quizás no, o sea, no es como que si tengo un Core i5, un Core i7 o un Core i3 que, con 16 GB de RAM, que yo puedo estar navegando y a su vez, por eso les digo, por ejemplo, yo no recomiendo con una 8 utilizar un doble monitor, por el hecho de que estamos partiendo la potencia de la gráfica, ¿bien? Entonces, un solo monitor, ¿bien? Entonces, ya les digo, es eso. Y estos son los tres componentes básicos. Una memoria, cualquiera de estas, sería la azul, la negra o la blanca, incluso la roja, que yo en realidad estoy buscando. Esta es el datasheet. Datasheet básicamente es especificaciones técnicas puras. Esto no es propaganda, esto es especificaciones técnicas puras, ¿bien? Como ven, acá hay mucha palabrerío. Y en realidad, si bien hay una diferencia de precio en la azul, la negra y la blanca, según las especificaciones técnicas, los tres modelos, azul, negro o blanco, son exactamente iguales. No cambia nada. No cambia en absolutamente nada, ¿bien? Estamos hablando, esto es especificación técnica, esto no es propaganda, ¿bien? Como venir acá, esto no es propaganda, esto es especificación técnica, ¿bien? Entonces, lo que sí es propaganda es esto, ¿bien? Cuando venimos acá a esta primera página, sí, esto es propaganda, ¿bien? Que tiene Windows 8, Windows 10, que tiene todo este cosa, todo publicidad, ¿bien? Pero si vamos acá, vamos al caso, especificaciones, esto no es propaganda, esto es son datos técnicos, punto. ¿Bien? Entonces, esos tres componentes serían la memoria, la mother, que es una mother básica, pero sirve, y el procesador, ¿bien? Entonces, entre estos tres componentes tenemos en torno entre los 150 y 200 dólares, más o menos. Depende de nosotros lo que vayamos a comprar, ¿bien? Entonces, nos quedarían, en este caso, el presupuesto, elijo un presupuesto de $350, más o menos. Y bueno, con lo que te queda tenés que comprar, con lo que te va a quedar, los $150 que te quedan, te faltaría el gabinete. Comprar el más económico que encuentres, si es un gabinete de $40 o $35, que tenga la fuente integrada, usa ese. Y bueno, después el otro componente que nos faltaría sería el disco duro y la lectora, ¿no? Pero un disco duro se encuentra en torno a $70, los Western Digital Blue, en torno a $70. Entonces, ya digo, entre esas tres cosas que serían el gabinete, la lectora y el disco duro, entre esos tres, bueno, o sea, y mentalizado en estos tres componentes básicos, que son el A8, el A-ROC, la A68, y bueno, y después sería, bueno, capaz que en un disco, en vez de un disco entero, un disco de 500 y cosas así. O sea, después el resto es como estos tres componentes son los básicos, estos son intocables, ¿bien? Estos tres componentes no los toques, no se modifican de ninguna forma, de ninguna manera, ¿bien? Estos tres componentes básicos van siempre, ¿bien?
Pero después, ya le digo, un gabinete, de hecho, si es más, si tenés una máquina vieja, de hecho, capaz que el gabinete te puede servir, ¿bien? Te ahorrarías el gabinete, ¿bien? Ya sería, nos quedaría el disco duro, ¿bien? Ya digo, un disco duro, capaz que si no te da para uno de 1 tera, de uno de 160, uno de 500 o lo que sea, ¿bien? Y después, en este caso, la lectora, ¿bien? La lectora de DVD o la grabadora de DVD, ¿bien? Esos serían los otros tres componentes que nos faltarían para completar una PC, ¿bien? Ya digo, yo lo que haría es optimizar esos tres componentes, los dejaría intocables. Son el A8, el ARROC A68, eso es mínimo, una Kingston Hyper Fury de 8 GB. Bien, esos tres componentes, punto, son intocables. El resto se pueden modificar, o sea, un gabinete, es más, si vas y compras en una casa normal, una casa de que arman PCs, capaz que les puedes decir, bueno, está, pero o llevar, si tienes un gabinete viejo, llevar el gabinete, que te lo armen y lo ensamblen en ese gabinete, o comprar el, o decirle, bueno, está, dame un gabinete, el gabinete más económico que tengas, gabinete tipo clónico, esos de que vienen con la fuente, que vienen con 400 cosas, armame con eso, ¿bien? Y ahí te ahorras bastante, ¿no? No hace falta gastarse $50 o $100 en un gabinete, ¿bien? Es algo importante, el gabinete sí es importante, a la larga sí, pero si lo que estamos es tratando de optimizar, abaratar costos, lo primero que vamos a hacer es utilizar, en este caso el gabinete sería algo secundario, ¿bien? Igualmente son cosas que a futuro se pueden cambiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi recomendación es que armes algo así y que después, lo primero que tenés que cambiar después, a futuro es, no sé, de acá a 6 meses o lo que sea, es tratar de poner una buena fuente, ¿bien? Tratar de poner una fuente, una EVGA de 500 watts, 80 plus, ¿bien? Una fuente de buena calidad. Y a partir, bueno, que el problema es que va a ser unos 60, $70 más o menos. Y eso es lo que le va a dar un poquito más de vida útil al PC a futuro, ¿bien? Después, el gabinete, ya le digo, el gabinete se puede usar cualquier gabinete realmente. Los gabinetes no afectan tanto a, no afectan, o sea, que tengas un gabinete de $40 o $35 que viene el gabinete con fuente, o tengas un gabinete de $100, más allá de unos componentes estéticos, y alguna cosa de que, a ver, en un uso general, ¿no? Ya para un gaming, lo que pasa es que para un gaming ya un poco más complejo, como si vamos a hacer overclocking, si vamos a poner varias tarjetas gráficas, o vamos a hacer, o sea, vamos ahí, sí se justifica tener un gabinete un poco mejor, porque si vamos a hacer un overclocking, vamos a precisar un fan cooler más grande, vamos a precisar ciertos componentes que quizás en un gabinete normal no entren, ¿bien? La refrigeración líquida que va por arriba. No se puede poner en cualquier gabinete tampoco. Pero para un uso normal, estamos hablando de una máquina que no se va a toquetear parámetros de ninguna forma, no se va a subir frecuencias, no se va a nada. Para un usuario normal, un gabinete común y corriente funciona sin ningún problema. Y ahora sí, no sé cuánto me duró este video, pero bueno, creo que esto sería todo. Hasta luego.